Ya va tercera vez que se cae el juego. Apenas inicio el combate. Pero esta vez guardé el equipo, así que no tengo que elegir nada. Ya, último intento. Si fallo esta wea, voy a jugar otro juego. Porque ya me estoy aburriendo. Ya, aquí lo tengo. Calvo. Ya. Cadabra, Tauros y Scyther. Ahí está. Aquí está el primer oponente de esta serie de gimnasio. Se espera una victoria decisiva. Ah, cagó. Vamos a sacar la chucha. Vamos a hacer un psicorrayo. ¡Oh, conchetumare! Me equivoqué, no. Por la chucha. Golpe, va a hacer más daño que la chucha. Oh, me lo mató. Oh, no, porque me equivoqué de ataque, weón. Por la chucha. Está la weá. Ya, vamos a mandar a Scyther. Scyther le va a sacar la chucha a ese culiao. Está la weá. ¡El Scyther! Ya. Cómete un ataque ala, pelusa culia. Ahí. Fuera. Todavía lo podemos dar vuelta, weón. ¿Qué Pokémon será el siguiente? Ya, vamos a mandar a Dewgong. Ah, este culiao va a sacar la chucha. Me ha tirado un rayo hielo, estoy seguro. Este es un combate entre dos tipos diferentes de Pokémon. Ya, le vamos a hacer cuchillar nomás. ¿Qué hará? Crítico. Lo sabía. Igual no le quito tanto, Está acumulando energía para el siguiente ataque. Golpe cabeza. Una batalla realmente curiosa. Ya, cuchilla nomás. Pues seguro le va a pegar crítico. ¿Qué es lo próximo? Descubrió un crítico. Punto débil. Cabezazo. Va a sacar la chucha, ¿no? ¿Qué es? Crítico. Ah, pff. Malo que huevió para hacer esa cagada de ataque. Ya, cuchilla. Sácale la chucha, Scyther. Cochillada, son navajear la guata, weón. Estás llevarte la tripa al hombro, conchetumare. Solo queda un Pokémon en la reserva. Macho, está bien pinche frito este weón. La cantidad de Pokémon restantes. Scyther, ataque a la conchetumare. Este tenso combate continúa. ¿Cómo fue? Hoy no lo mató, yo juraba que lo iba a matar de un golpe. Doble filo. ¿Y ahora qué? Un golpe de frente. Oh. La intensa batalla continúa. Ya, ahí va. Sácale la chucha. Un ataque salvaje. Machacó. Cagó. Scyther se carrió todo el equipo, weón. Oh, el cadáver dio jugo, weón. Pero eso fue porque me equivoqué, o sea, movimiento sísmico, weón. En fin. Buen trabajo, bicho culiao, weón. Lo hizo bien, lo hizo bien. Scyther. Ahora toca el ladrón. Mira, se tiene puro fuego. Starmie la opción. A ver. Starmie tiene rayo burbuja. Buen trabajo, bicho. Ya, Starmie.
El segundo. Ya, Tauro y Cadabra. Pues son como lo más mejor. Entran neutros ahí. ¿Cómo conducirá la lucha el segundo oponente del gimnasio? Necesitaremos esforzarnos para ganar. Vamos a hacer pico, weón. Starmie es veloz como el rayo. Así que tírale un rayo burbuja. Hazlo pico, weón. ¡Sácale la chucha! La pose. Ah, no lo mató. Pero lo hizo cagar la velocidad. Mira. Una batalla realmente furiosa. Ya, vamos a hacer cambio por uno que tenga buena defensa física. Tauros. Sí, Tauros, vamos a meter a Tauros. El perro ya murió. El entrenador ha cambiado de Pokémon. Aquí está Tauro. ¿Qué hará? Un golpe decente. ¿Logrará este cambio de Pokémon variar el curso de la batalla? Y aquí la vamos a hacer fuercita. Cagó el perrito. ¡Menuda fuerza bruta! ¡Sí! ¡Buen golpe! ¡Oh, ha caído! Si me derrotan al Tauros, yo voy a entrar con el Starmie llenito, así que les va a sacar la chucha. Que mantiene puro fuego. Charmeleon. Aquí está Charmeleon. Este es un combate entre dos tipos diferentes de Pokémon. ¿Qué hacemos? ¿Venganza? No, fuerza nomás. O sea, la chucha. ¡Un ataque vigoroso! ¡Un impacto salvaje! ¡Ja! Un golpe más y lo mato. ¡Submisión! ¡Ahí van! ¡Es súper efectivo! ¡Oh! Ahí bueno, me pegó tanto, ¿eh? A pesar de ser súper efectivo. ¡Ninguno cede terreno! Fuercita. ¿Cómo fue? Crítico. Y cayó. En la primera generación la probabilidad de crítico es proporcional a la velocidad. Y como este weón es rápido, tiene buenas chances de pegar crítico. Vulpix. Ah, ya cagó. Incluso si mata a Tauros, entra Starmie y Starmie está lleno. La batalla se cansa de un lado. Un severo golpe. A ver qué va a hacer. Lanzallama. ¿Qué es lo próximo? Crítico. Starmie, la sacan la chucha. Aquí tenemos un cambio de Pokémon. La cantidad de Pokémon restantes es de 2. ¡Rayo burbuja! Los contendientes están que echan chispas. ¡Que echan chispas! ¡Un ataque salvaje! ¡Machacó el punto débil! ¡Uh! ¡Ha caído! Y la batalla terminó. Ladrón fuera. Ahora exorcista. Ya, ya. Casi todos sus Pokémon son débiles contra los psíquicos, así que Cadabra al principio. Tiene un Lickitung
El Lickitung es normal. Los normales generalmente tienen mucho HP. A ver. Uno, dos de esos bichos son débiles contra lo eléctrico. Y Starmie sabe trueno. Ninguno es débil contra los voladores. A ver. Y Jolteon. Jolteon sabe pin misil. No, es el bicho. Tóxico. Trueno. No, Starmie. Starmie me sirve más. Porque. Ah, no, pero triataque es normal. Scyther me sirve más. Porque este weón sabe. Sabe, aparte de cuchillada, sabe ataquearla. Así que puede atacar a Gengar y a Haunter. Con ataque. Bueno, con un ataque que es físico. Como estos weones tienen defensas físicas como el forro, los hace pico. Así que Scyther es el otro. Pinsir, Sayotina. Tauros. Lo llevaría. Llevaría a Tauros. Oh, tiene la mayoría de equipo fantasma. Y solamente me voy a poder defender con Llamará. Jolteon o Starmie. Pero Starmie. Ya, ah, no, no está Starmie. Ya, Starmie. Starmie es la mejor opción, me parece. Esta es la tercera batalla de entrenadores. Restando solo el líder del gimnasio tras la misma. ¿Qué clase de lucha veremos? Y ahora sí, sin equivocarse. Gengar. Ya, a este le vamos a hacer un rayo psicorrayo. Este va a atacar primero, sí. Gengar es más rápido. Tóxico, lo sabía. Con la perra. Ya, tengo que aguantar el otro turno y lo retiro. Para que se le quite gravemente envenenado. Si es que aguanta el próximo golpe, sí. A ver qué me va a hacer este culiao. Mega agotar. Esa agua es planta. No, cago igual. Fuera. Entonces ahora tengo que cambiar al Kadabra porque si no el veneno me va a bajar muy rápido el HP. Porque tengo envenenamiento grave. Gengar. Hunter. Ah, tentadora esta weá. No, le va a chantar el hiperrayo, el psicorrayo. Ya es que lo hago pico, a ver. ¿Qué va a hacer este weón? Tinieblas. Esa opción quita 40 siempre. Un impacto salvaje. Es un choque de poder contra poder. Hound Air. A ver, ¿lo cambio o no lo cambio? No, no lo cambio nada. No lo cambio nada. Le tiro el psicorrayo y después entro con Scyther a rematar. La batalla se decanta de un lado. Rayo. Si sí, hubiera cambiado al Scyther, me lo hubiera hecho pico con un rayo. Oh, ha caído
Scyther. O el Starmie también me lo ha hecho pico porque es agua. Así está. ¡Es el Scyther! El Scyther. Ataque ala, lo va a hacer pico. Ya, no, ya gané. ¡Jata! ¡Saques! ¡Ahí tenemos un buen golpe! ¡Ha caído! ¡Y la batalla terminó! ¡El Scyther! Ya, llegamos a la Sabrina. La loca de los psíquicos. Puro psíquico. Ya. Yeah. Entonces, como había vaticinado, a estos desgraciados hay que pegarles físico. O sea, vamos a entrar con... Vamos a empezar con Scyther. Vamos a entrar a Tauros y vamos a entrar a Pinsir. A ver, ¿me conviene Pinsir o no? Igual es rápido, pero no tanto. Pero Pinsir sabe cuchillar. Guillotina, no, esa weá siempre falla. No. Y Jolteon, tóxico pin misil doble patada trueno. Jolteon igual pega duro. Jolteon hace cagar. Bueno, le pega neutro a todos excepto a Exeggutor, que ese weón es resistente a la electricidad. Y Starmie, a ver, 158 y especial 138. Velocidad. Ah, ya, pero Starmie tiene mejor defensa. Y puede usar triataque. Triataque me parece que puede producir cualquiera de los tres efectos: quemado, congelado y... ahí cuál es el otro, quemado, congelado y paralizado. Pero la probabilidad es muy baja. A ver, cadáver que onda trueno, psico rayo, recuperación, movimiento sísmico. Difícil decisión. Cadabra, Jolteon o Starmie. Jolteon tiene buen especial, así que va a resistir los ataques psíquicos. Ninguno de esos weones va a atacar con ataques físicos. Bueno, puede que sí. Executor puede tener bomba huevo. Creo que esa cuestión es físico. Y hizo ataque, lo resistiría bien Starmie, pero un Executor le va a tener ataques planta, así que también se lo puede hacer cagar. Y el otro es Cadabra. ¿Qué más molesto? ¿No poder atacar? No, ya Cadabra. Cadabra. Cadabra igual puede hacer buen trabajo por la onda trueno. Y como todos estos weones van a atacar psíquico, voy a poder utilizar recuperación y recuperar. Sí, sí, ya. Cadabra. El retador se enfrenta a Sabrina, líder del gimnasio Azatán y dueña de Pokémon psíquico. Intenta no confundirte con su ataque psíquico. Ah, bueno, este lo voy a hacer pico con Scyther. Ataque ala, conchetumare. ¡Huéleme el sobaco! ¡Uy! Lo resistió re bien. Desgraciado. Tóxico. Estoy muy envenenado. La vamos a hacer tóxico también. ¿Qué hará? El veneno socavará lentamente la energía. Drenadoras. Ah, conchetumare. Las drenadoras. Ahí tenemos un buen golpe. Ninguno cede el terreno. ¿Podría mandar a Cadabra? No.
Puta, Executor es como la excepción de los psíquicos, porque el culiao igual tiene buenas defensas físicas. Se está mirando fijamente ya. El uno al otro. Ataque ala. ¡Huéleme, sobaco! ¡Uy, conche tu madre! No, me va a sacar la chucha. ¿Y ahora qué? Drenadoras culiadas, supa en caleta. Un golpe de frente. No, voy a cambiarlo al toque. Porque estoy perdiendo mucho daño por veneno. Ya, Tauros. No, pensé que las drenadoras chuparan tanto, weón. El Pokémon ha vuelto a su Pokémon. Así está Tauro. El otro entrenador. Mira también. ¿A quién mandó? A la Kazam. Ya está puesto que este bustón va a tirar un onda trueno, estoy seguro. Yo le voy a tirar fuerza. Chico rayo, ah. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! Me hizo un crítico. Me va a sacar la chucha, weón. ¡No! Me sacó la mierda. ¡No! Por la cresta. Ya, Tauro fue bueno, weón. Me hizo crítico y me dejó confuso, weón. Tauro culiado. O sea, Tauro culiado. A la Kazam de mierda, weón. ¿Qué Pokémon será el siguiente? ¿A qué mando? ¿Al Citer o al Kadabra? Ya va a mandar al Citer. El Citer. Scyther. Así tenemos un cambio de Pokémon. Oh, está envenenado. ¿Estará bien? Ya, cuchillada. ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? Sigo rayo. No, me lo va a matar. ¿Qué hará? ¡Un severo golpe! Oh, aguantó. Ya, pégale uno. Pégale uno, weón. Crítico. Un punto débil. La furia de este combate crece extraordinariamente. Me sacó la chucha esa la casa el culiao, weón. Por la cresta. Oh, ha caído y está afuera. Ay, ay. Hay diferencia en el número de Pokémon. Ya vamos Kadabra, weón. Así está Kadabra. Solo hay un Pokémon contra tres. La batalla se decanta de un lado. Vamos Kadabra, weón. Cuéntalo. Movimiento sísmico, luchador. Voy a arriesgar con movimiento sísmico, weón. Aunque no estoy del todo seguro. Tóxico. ¿Y ahora qué? Optó por aplicar un daño lento al oponente. Me volvió a envenenar. ¿Qué es esto? Ah, me equivoqué de ataque, weón. Por la chucha. No es muy efectivo. Este combate se decanta de un solo. Psicorrayo, movimiento sísmico, era el... Ah, no, me va a hacer cagar. Un movimiento sísmico. Oh, el ataque se perdió. Una batalla realmente furiosa. Me lo va a hacer cagar, un daño físico a la casa. O sea, Kadabra tiene poca defensa física. Un golpe poderoso.
Le sacó la chucha por la cresta, weón. Me sacaron la chucha, weón. Comprobar. A ver, voy a registrar otro equipo. A ver, Electrode. Este sabe, trueno, tóxico, autodestrucción y rapidez. No. ¿O sí? Raidon. A ver, ¿y qué tal Charizard? Volar, excavar, giro fuego. No, pero no me gusta ese ataque culiado, el giro fuego. Llamarada, contador, cuchillada, furia, dragón. Ya, vamos a llevar a Kabutops. No, legendario es trampa. Ataque aéreo. Ese ataque es bueno, pero pierde un turno. Aerodáctil. No. O Mastar. Clavo cañón. A ver, Porygon. No. Flareon. No. Los fuegos en esta generación son terrible malos. Bueno, no del todo, pero sí son bien. Sin pena ni gloria. Velocidad especial. Voy a llevar a... Desgraciado. Vamos a llevar a... Gyarados. Especial velocidad. No. No. Vamos a llevar a... A ver, el Alakazam está re rígido, pero no sé si será el mismo. Este tiene confusión. El otro tenía psicorrayo. Excavar reflejo kinético. Confusión, igual está bueno como ataque, pero lo que importa es la velocidad. La velocidad. Machamp. Tiene una mierda de velocidad. Golem. Rapidash. Gengar, hipnosis, comisoño, rayo confuso. Rayo. No, los demonios de ahí contra los psíquicos. No van a hacer bolsa. Executor. Molly. El Citer dio buen rendimiento. A ver, Electabuzz. Especial. Ah, igual está bueno este desgraciado, puños. Bueno, anda trueno, movimiento sísmico, destello. Tiene buena velocidad.
Tauros. Este bueno es bueno. Starmie. A ver, quiero sapear una cosa de este desgraciado. 148 velocidad de este desgraciado. Tengo que tener a un culio más rápido. Que lo va a cagar. Y ese weón es Electro. ¿Dónde está Electro? A ver. A ver, Magneton, ¿qué dice Magneton? Especial velocidad. No, es muy lento. Electro es el más veloz. Autodestrucción. Trueno tóxico. Ya, vamos a mandar al Electro. Y vamos a llevar. A cadáver. O a la Kazan. No voy a llevar a este, tiene mejores ataques. Voy entonces por el onda trueno. Un onda trueno y le puedo cagar toda la velocidad. Ya, ahí está. No sé por qué, pero van a sacar la chucha de nuevo, weón. Aparte, necesitamos psíquico para hacer cagar a los primeros. Entonces, vamos a mandar a Kadabra, porque este weón se garcha la mitad del equipo. Vamos a mandar a. A Starmie y a Tauros. Aquí está el primer oponente de esta serie de gimnasio. Se espera una victoria decisiva. Ah, pero ese tiene poca defensa especial, así que igual lo hago cagar. Chico rayo, le podría hacer movimiento sísmico, ¿eh? Y va a ser súper efectivo. Primer movimiento. Confuso, jaja. Terremoto, ah, me va a hacer cagar. Pégate, ah, oh, no sé. Eso hace mucho daño. Sí, cagó. Oh, no lo mató, no lo mató. Chico rayo. ¿Pokémon será el siguiente? A ver. Así está Dragonair. Dragonair tiene que recuperar el terreno perdido. ¿Cómo afectará la diferencia? No sé qué ataques tendrá este desgraciado, pero yo creo que cada vez es más rápido y se va a recuperar. Portazo. Ah, esa wea. Un ataque vigoroso. Un duro golpe. Ninguno cede terreno. No, da trueno. Te va a dejar paralizado, conchetumare. Usó la onda trueno. Está paralizado. Va, cagué. Un portazo. ¡Pop! ¿Cuál Pokémon saldrá ahora? Ya, Starmie. O Tauros. Voy a mandar a Tauros, que entra neutro. Los Pokémon son de tipos completamente diferentes. Ah, voy a probar. Ah, no, venganza no, puede ser en caso de que reciba ataque. Va a esperar. Preparando su venganza. Hiperrayo. ¿Y ahora qué?
Falló, puta la weá. La intensa batalla continúa. Una penca, weón. Ya. Aún está preparando su venganza. No puede hacer movimiento. Con la chucha. Parecen fuegos de artificio. Ya tiene suficiente para vengarse. ¿Qué va a tener si no recibió nada, pues weón, con la chucha? Quedó paralizado en el sitio. La furia del combate continúa. La fuerza nomás. ¡Ahí van! ¡Un severo golpe! Hiperrayo. Pero Tauro lo aguanta. Estoy seguro. ¡Un golpe de defensa! Sí, bueno, viste, lo aguanta. Tiene buena defensa. Una batalla realmente furiosa. ¡La fuerza, weón! ¡Sácale la chucha! ¡Menuda fuerza bruta! ¡Un impacto salvaje! ¡No puede moverse! ¡No puede hacer movimiento! ¡Este combate está que echa chispa! ¿Cómo fue? Un golpecito decidió el encuentro. Solo queda un Pokémon en la reserva. Así está Mankey. La cantidad de Pokémon restantes es de 2 a 1. Este tenso combate. A ver, voy a probar Llamarada. Aunque el ataque especial de este weón no es tan brutal. Pero ya no importa. El toro de fuego. Sumisión, va a ser cagar. Aplicó la sumisión. Es súper efectivo. Retroceso. La furia de este combate crece extraordinario. Fuerza. Un ataque salvaje. ¡Eso es un buen golpe! ¡Y cayó! ¡Y la batalla terminó! ¡Ya vamos por el ladrón! ¡Ay, otra vez! Aquí mando a Starmie, a Tauros. Y Kadabra. ¿Cómo conducirá la lucha el segundo oponente del gimnasio? Necesitaremos esforzarnos para ganar. Cerrito. Ya, rayo burbuja. El rayo burbuja. El rayo burbuja. Crítico y super efectivo. Le hizo mierda. Le hizo mierda. Le hizo mierda. Fue rápido. Ya ha caído. Ha sido muy salvaje desde que salió a luchar. ¿Cuál será el que viene ahora? Charmeleon. Así está Charmeleon. Charmeleon. Este es un combate entre dos. Rayo burbuja. ¡Jo! Super efectivo y crítico. Estoy de suerte. Abajo no le costó mucho. Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva. Ponila. Ponita. El Ponita. La cuenta de Pokémon es lo mismo, rayo burbuja.
La batalla se decanta de un lado. Un ataque salvaje. Ah, sobrevivió. Igual lo hizo cagar. ¿Qué hará? Un golpe decente. Una batalla realmente curiosa. Ahí van. Ya, Kadabra. Va a ir Kadabra, va a ir Jolteon. Y va a ir... O sea, no sé si Tauros. No, Tauros no. Starmie podría ser. Starmie, rayo de este ataque. Sí, Starmie o Electabuzz. Espera, Electabuzz es este. Puño trueno, destello, movimiento sísmico. No, Starmie. Esta es la tercera batalla de entrenadores. Restando solo el líder de gimnasio tras la misma. ¿Qué clase de lucha veré? Hunter. Ya. Sigo rayo. Mierda. Está confuso. Una batalla realmente curiosa. Sigo rayo. Pégaselo, culiao. Bien, conchetumare. Muy bien. Es súper efectivo. Y cayó. ¿Qué Pokémon será el siguiente? Golbat. Así está, Golbat. Este es un combate entre dos. Ya, sigo rayo. Diferentes de Pokémon. Ya no está confuso. Muy bien. No duró nada. ¿Qué es lo próximo? Cagó, ¿o no? No, ese Pokémon parece equivocado. Chirrido. ¡Oh! ¡Un horrible chirrido! Defensa está bajando. Ninguno cede terreno. Ya, sigo rayo nomás. Sale la suya. Cambio. El Pokémon ha vuelto a su Pokémon. Así está. Ah. Lickitung. Este pega físico. ¿Qué hará? Un golpe decente. ¿Cómo afectará el cambio al desarrollo de la lucha? Voy a hacer un andatrueno. ¡Usó la onda trueno! ¡Está paralizado! ¡Supersónico! ¡Siente el supersónico! ¡Falla! ¡Está confuso! A los dos palo equipo. La intensa batalla continúa. Ya, entonces a este le vamos a hacer movimiento sísmico. ¡No, conchetumare! ¡No! La chucha. Chua, se pegó el medio charchazo, weón. No se pegó tan duro. Ah, porque tengo baja defensa. Su defensa está bajando.
Por eso echar todo tan duro, weón. Parecen fuegos de artificio. ¿Qué va a hacer? El entrenador ha cambiado de Pokémon. Me engañó, me hizo hacer movimiento sísmico. Ay, por la chucha. Está confuso. Saqué la chucha yo solo, weón. Vamos a probar una recuperación. Ya no está confuso. Restauró puntos de salud. Pero tengo la defensa terrible baja. Así que me va a hacer cagar. Golpe crítico. Finalmente cayó. ¿Cuál Pokémon saldrá ahora? ¿Cuál Pokémon saldrá ahora? Starmie. Starmie le va a sacar la suya. Aquí está Starmie. ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? Nos vamos a arriesgar con trueno, porque esta opción tiene poca precisión, pero... ¡Aquí llega el trueno! ¡Es súper efectivo! ¡Aquí llega el trueno! Solo queda un Pokémon en la reserva. No queda nada en la reserva. ¡Liquitung! La cantidad de Pokémon restantes es de 2 a 1. Este tenso combate continúa. Ya, trueno. ¿Y ahora qué? ¡Eso hace mucho daño! Supersónico. ¿Qué es lo próximo? ¡Está confuso! Una batalla realmente curiosa. ¿Qué le hago? El triataque. Está confuso, pero no importa nada. Ahí tenemos un buen golpe. Oh, ha caído. Y la batalla terminó. Ya, ahora llega esta maldita. La loca de los psíquicos. Ya, entonces... ¿A quién mando primero? Voy a mandar a Tauros. Tauros... El otro podría ser Electrode, que se podría podría explotar en caso de Pegatrueno, rapidez, autodestrucción, sí, sí, tóxico, sí, Electrode. Y para finalizar, Kadabra, o oh no, Jolteon puede pegar con tóxico, pin misil, no, pero si sale Executor va a quedar terrible en defensa. Necesito un culiado que le pegue al Executor. Electabuzz. Onda trueno. Creo que cometí un terrible error al meter a Electabuzz. Me metió un buen de fuego, ya no importa. Ya la cagué. Entonces, pero Tauro sale la se llama. Voy a partir con Jolteon, porque el bueno es rápido y voy a poder intoxicar algún culiao al tiro. De entrada voy a armar a Tauros y voy a armar a Electrode, porque Electrode puede explotar a Luan Bar. El retador se enfrenta a Sabrina.
líder del gimnasio Azatán y dueña de Pokémon psíquico. Intenta no confundirte con su Hipno. Ya, vamos a partir con tóxico. El Japosai. ¿Qué hará el entrenador ahora? Oh, me hizo un crítico. Ah, igual no pego tanto, pero me hizo un crítico. Maldito. Ya. Una batalla realmente furiosa. Entonces, le voy a. Podría probar Pin Misil, que le pega súper efectivo, pero pega poco. O pego trueno. Trueno. Trueno nomás. Pega más. ¿Qué hará? ¡Ay, conche tu madre! Falló el ataque. ¿Qué es lo próximo? Un golpe de frente. Ninguno cede terreno. ¿La voy a mandar a Tauros? ¿O Electro? No, no, no. Trueno. Ya. Vamos a ver si la chun. Ah, cambió. El entrenador ha cambiado de Pokémon. Ah, pero va a recibir el trueno lo que sea que entre. Así es. Alakazam. Alakazam. Un severo golpe. ¿Logrará este cambio de Pokémon variar el curso de la batalla? Ya, la Kazan es más rápido que el Jolt, no sé si tengo entendido, así que. ¡Ah, no! Ya, también está envenenado, ya. Ya estoy haciendo cagar al equipo. El veneno socavará lentamente la energía. ¿Qué va a hacer? ¡Se enterró bajo tierra! Bajo tierra. Ya, a la Kazan tiene un ataque de mierda de que es físico, así que. No sería mala idea entrar ahora con Tauros y hacerlo pico. Porque Tauri le va a aguantar esa cagada. Así que. El Pokémon ha vuelto a su Pokémon. Venga, Jolteon. Vaya Tauros. Este weón se lo va a aguantar. No le va a hacer ni una cagada. Está puesto. Lo sabía. Entonces Tauro va a aplicar. Fuerza, conchetumare. Aquí tenemos un cambio de Pokémon. Y lo sabía, lo sabía. Sabía. Aquí está Kadabra. No importa, este weón tiene poca defensa física, así que fuerza lo va a hacer cagar igual. Menuda fuerza bruta. Un impacto salvaje. Mira el desgraciado. Casi. Fuerza. Mira quién ataca dos veces. Toma, conchetumare. Fuera. A ver qué wea sigue ahora. Hipno. Está envenenado. La fuerza, conchetumare. ¿Qué hará? Un golpe de frente. Confusión. ¿Qué es lo próximo? Buen golpe. No me confundió, así que vamos al otro lado. La otra fuerza y hace cagar al himno. ¿Cómo fue? ¡Eso es un buen golpe! ¡Oh, has caído!
Ya cagó. Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva. Ya, si este culiao me mata al Tauro, le voy a sacar la concha de su madre, weón. Lo voy a hacer explotar al culiao. La cuenta de Pokémon es de 3 a 1. Sigo rayo. La batalla se decanta de un lado. ¿Y ahora qué? ¡Un severo golpe! Ah, no. No, cagó. Tauro lo va a hacer pico. Un ataque salvaje. ¡Ja! ¡Cagó! ¡Perfecto! En todo caso, si me mataba el Tauros, iba a salir con Electrode y le iba a hacer explotar. Iba a ser el Alu Akbar de la muerte, pero no pasó nada. Sí, ahí estaba Electrode listito para pa explotar si mataban a Tauros. Pinche loca, weón, me costó. Ya voy a dejar esto hasta acá porque ya llevo como una hora. Sí, llevo una hora, casi. Así que quedamos hasta aquí por ahora. Adiósín.